Aleluya. Buenos días, amados hermanos. Vamos a estar juntos de pie y vamos juntos a exaltar el nombre del Señor. Vamos a alzar nuestras manos al cielo y a proclamar que Él es digno de honor, digno de alabanza. Mantén tus manos y dale gracias. Gracias porque por encima de todo está Dios y Él es digno de tu alabanza. Decimos: tú eres santo, poderoso, poderoso. Eres digno, adoración, adoración.
Levanta tus manos una vez más y dile: y siempre yo te alabaré, tú vives en mi corazón. Te ofrezco un cántico nuevo, yo te bendigo, Dios. Y di esto con mucha fe: llenas de gozo todo mi ser. Me regocijo, Dios, en ti. Te ofrezco un cántico nuevo, yo te bendigo. Oro en el poder del Espíritu Santo que estas palabras sean verdad en nuestra vida ahora. Señor, vivifica estas palabras de fe en nuestra vida, Señor. Señor, aunque no podamos sentir aparente gozo, Señor, creemos lo que tú nos has prometido, que nuestro gozo está en ti, Señor. Es un gozo que no se puede explicar ni entender. Así que cuando decimos llenas de gozo nuestro corazón, lo creemos, Señor, y se vivifique nuestro ser. Y que cuando decimos que siempre te alabaremos, Señor, es porque prometemos, Señor, que en toda circunstancia nuestros labios van a proclamar tu alabanza, Señor, porque tú eres digno. Y siempre yo te alabaré, tú vives en mi corazón. Te ofrezco un cántico nuevo, yo te bendigo, Dios. Y ahora llenas de gozo todo mi ser. Me regocijo, Dios, en ti. Te ofrezco un cántico nuevo, yo te bendigo, Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dale un aplauso al Rey. Él es el digno de alabanza. Y ahora queremos invitar a nuestros niños y jovencitos de 11 a 14 años que pasen a sus clases bíblicas. Y nosotros vamos a seguir clamando por la presencia de Dios. Sosteniéndola. Y es una tarea de todos nosotros. Es una tarea de honrar a Dios en unidad. Une nuestros espíritus, Señor. Aleluya. Alto en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Yeah.
Yo sé que sobre ¿quiénes pueden creer que en Dios está todo lo que necesitamos? ¿Y quién se lo quiere repetir? Alma mía, en Dios está todo lo que necesitas. Y hemos orado porque el Señor, tu pastor, venga a saciar todas tus necesidades el día de hoy. Y si no lo has dicho hoy, Señor, danos el pan de cada día. Danos mi necesidad de hoy, Señor, danos. Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas. Guías mis pasos. Así es, así es, así es. Renuevas mis fuerzas. Tú guías mis pasos. Oh, oh, oh. Como verdad, aleluya. Le pertenecemos al Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Gracias. En tus brazos, yes. Cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Cantamos juntos. Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Renuevas mis fuerzas. Tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas. Tú guías mis pasos, Señor. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, yo te persigo. Pero no nos van a ahogar por el fuego y no nos va a quemar, porque hay una certeza muy real de que Él está con nosotros y es para siempre ese lugar que nos dio. Así que vamos a cantar con todo tu corazón. Aunque pase
cantar esta parte de aunque pase por el valle, pero yo te voy a dejar, nosotros te vamos a dejar y nos vamos a unir a ti sin micrófono. Vamos a cantar y que se produzca un sonido diferente y nuevo, que rompa, que rompa y que rompa, que rompa una verdad en tu corazón. Vamos juntos, aunque pase, yeah, yeah, yeah. Aunque pase. Yo confío. En su mesa tenemos entrada a Él por medio de Jesús. Papá, abrázanos, 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 Señor, abrázanos, Señor, abrázanos, oh Dios. Gracias, 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 Dios, gracias, porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí. Y aprovecha Él la brechita. Y una vez más enuncia tu oración de tu necesidad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y a su debido tiempo veremos la respuesta. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pronuncia tu necesidad. Aprovecha ahora que es gratis. Es gratis. Su gracia, su gracia. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tu bondad me persigue. Tu bondad me persigue. Tu bondad me persigue. Y yo te persigo a ti. Aleluya. Gracias, Señor, por siempre proveer. Porque tú has escuchado nuestro clamor. Has escuchado nuestra adoración. Y no ha sido en vano, Dios. Creemos que hay un poder en lo que hemos hecho esta mañana, Señor. Gracias por proveer siempre, Señor, lo que necesitamos económicamente, porque tú siempre eres fiel, fiel aunque nosotros fallemos. Y hoy queremos en obediencia y amor entregarte a ti de lo que tú nos das. Con gratitud de nuestro corazón te damos nuestras ofrendas, Señor, para que sean usadas conforme a tu propósito eterno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mientras los sugieres pasan por sus asientos, disfrutemos del video de nuestros anuncios. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana. Qué gozo es alabar al Señor juntos. Conoce nuestros horarios. Los domingos nos reunimos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Los servicios de domingo se transmiten en vivo por Facebook y YouTube. Todos los mensajes quedan disponibles en audio en la página y app de iVoox. Síguenos en redes sociales y mantente conectado. Tenemos grupos de alcance distribuidos en toda la ciudad. Grupos de jóvenes, hombres, mujeres y parejas.
Acércate a cualquiera de los servidores para más información. Tenemos presentación de bebés el tercer domingo de cada mes. Envía un email a la siguiente dirección con los datos que aparecen en pantalla. Recibimiento Encuentro de Mujeres con Jesús, hoy a las 6 de la tarde. Panel de No a la Identidad de Género, jueves 27 de junio a las 7 de la noche. Conferencista invitado, José Alberto Ortiz. Celulón de la Red de Parejas, el sábado 29 de junio a las 7 de la noche en el Santuario de Iglesia Cristiana. Campamento de baile para niños de 6 a 14 años, del 1 al 12 de julio, aquí en la iglesia. Las inscripciones ya están abiertas. Fin de semana inolvidable. La Red de Parejas invita a todas las parejas al Fin de Semana Inolvidable 2019, del 25 al 27 de octubre, con el tema Dos Haciéndose Uno. Expositores internacionales, Ken y Michelle Stretchy en el Hotel Ocean El Faro Punta Cana. Las inscripciones ya están abiertas. Para mayor información, pasa por la mesa de inscripción. Busca el calendario de eventos en la mesa de la entrada. No te pierdas de ninguna actividad. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Damos un aplauso a nuestro Dios. Él es bueno. Para siempre su misericordia. Bueno, la mayoría de nuestras mujeres están en su encuentro, ciento y pico de mujeres. ¿Qué te parece si nos tomamos de la mano y hacemos una oración? Esta no es la oración que nos corresponde a cada uno, esta es una oración congregacional. Así que pide al Señor, Padre, bendice a estas mujeres, Señor. Sigue trayendo salvación, vida eterna, liberación, sanidad, restauración, Señor. Usa todas estas servidoras, Señor, bendícelas. Llénalas de tu gracia, de tu fuerza, de la unción tuya, Señor. Y así te pedimos por cada encuentrista que vengas renovada, Señor. Con el toque tuyo, Señor, con la transformación tuya. A ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Hoy a las 6 de la tarde tendremos el gran recibimiento de todas estas mujeres para gozarnos y escuchar todos estos tremendos testimonios. La verdad que yo digo siempre que cada encuentro es el mejor, porque hay tantas cosas que Dios hace en cada vida de manera tan particular: milagros, transformaciones, liberaciones, sanidades, salvación, obra en las familias, en los matrimonios, tantas cosas que Dios hace en este fin de semana. Y cada vez que estamos en el proceso de bautismo y escuchando los testimonios de los que se van a bautizar, siempre escuchamos un elemento que tiene que ver con el encuentro, cómo el encuentro ha marcado las vidas de estas personas. Bueno, vamos a orar porque quisiera compartirles un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2. Para los que nos están viendo en diferentes lugares, estamos en la República Dominicana, en Santo Domingo, en la capital, en la calle Paseo de los Periodistas 102, en el ensanche Miraflores. Nos reunimos aquí siempre domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Damos un saludo especial a todos aquellos que nos están viendo, los que nos escriben desde diferentes partes del mundo. Que el Señor sea con ustedes y abra sus corazones para recibir esta palabra que el Señor trae a nuestras vidas. Vamos todos a orar. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en estas mujeres. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras familias. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a escuchar en esta tarde. Señor, háblanos ahora, síguenos ministrando, síguenos hablando, síguete glorificando, Señor. Danos revelación de tu palabra, Señor, y edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, como nos hacen falta las mujeres hoy, digo, otras mujeres, ¿verdad? Como que uno tiene que darse como su propio animito hoy, ¿verdad? Tenemos como que empujar un chismán. Dile a alguien que está a tu lado, Dios te va a hablar hoy. Vamos a ver si nos movemos, ¿verdad?
Vamos a ver si nos movemos un chin hoy. Porque tener ciento y pico de mujeres, ustedes saben que las mujeres donde están se hacen sentir. Que los hombres llegamos a una barbería y vamos, nos sentamos y nos quedamos callados, nos pelan y a veces hasta cerramos los ojos, ¿no? Y ya salimos. Las mujeres entran a un salón y se cuentan la vida entera. Hablan de todo. Bendito sea Dios. Incluso hay un cuento de una mujer que estaba hablando, diciendo, no, que ese esposo mío, es un qué sé yo cuánto, esto y lo otro. Estaba hablando de todo de su esposo. Diciendo, a él solamente lo que le gusta son los bizcochos, qué sé yo cuánto, pero es un hombre, qué sé yo cuánto. Y sale una de por allá atrás, que ni se le ve la cara porque estaba en una de esas cuestiones. Dice, ¿de qué sabor es que le gustan los bizcochos? O sea, si tú no quieres este hombre, avísame. Efesios capítulo 2. El libro de Efesios es una carta muy especial, porque en un sentido está dedicada, obviamente, a una iglesia en específico del Asia Menor, pero también es una carta que se ha denominado como una carta general, que incluso en algunos manuscritos falta la palabra Efesios, como para que donde quiera que se leyera se le pusiera el nombre de la ciudad o de la iglesia a donde llegaba. Es una carta extraordinaria. Y en el capítulo 2, realmente quiero hablarles del versículo 10, pero vamos a ir contextualizando lo que es esta enseñanza del versículo 10. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 que él, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que el apóstol Pablo destaca aquí, en este capítulo 2, es la condición pasada nuestra. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y quién nos dio vida? Dios. Dios nos dio vida. Incluso hay algunos elementos que se mencionan aquí, que fue Dios quien nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fue Dios quien nos dio vida, fue Dios quien nos resucitó. Porque, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Por eso, todo depende de Dios. Nuestra salvación depende de Dios. Y dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estas palabras son más o menos sinónimas, aunque con algunas pequeñas diferencias. Se dice, déjeme ver, delitos es como cuando uno resbala, es como cuando uno da pasos equivocados, son faltas cometidas como un acto de la voluntad. Se usa para describir a la persona que pierde el camino o se extravía, o de aquel que no logra adquirir la verdad o se aleja de ella. Eso es delito, como un desliz, un extravío. Pecado, la palabra que usa es amartía, que es cuando uno está tirando al blanco y uno no pega. Uno está tirando a la diana y no pega en el blanco. Entonces, son palabras más o menos parecidas. Y Pablo está diciendo que en otro tiempo, dice otras de las versiones, antes nosotros estábamos muertos. Es lo que ocurría con todos nosotros. Antes de nosotros ser cristianos, uno estaba desconectado de Dios, porque muerte lo que significa es precisamente separación, falta de comunicación, desconexión. Por eso el ser humano no necesita meramente un guía. El ser humano, en su condición perdida, en su condición pecaminosa, no necesita meramente buenas enseñanzas, sino necesita a alguien que sople aliento de vida, que lo resucite, que le dé una nueva vida. Eso es lo que necesitamos. Por eso las religiones nos dan normas, nos dan reglas, la sociedad nos dan normas y la moral, la cívica, la ética, pero lo que el ser humano necesita es una transformación interna. No son normas, no son leyes. Por eso las personas, aunque sean buenas, aunque sean de buena conducta, de buenos sentimientos, pero si no ha recibido la vida de Cristo,
el soplo de vida, todavía siguen muertas en sus delitos y pecados. Por eso, el que está muerto lo que necesita es a alguien capaz de resucitar su espíritu, que el espíritu despierte. Esa muerte que la Biblia habla es una muerte espiritual, es una separación. Por ejemplo, cuando alguien muere físicamente, esa persona se desconecta del mundo de los vivos. Hay una separación. Igualmente, cuando alguien está vivo, pero está muerto espiritualmente, está desconectado de Dios, no tiene comunión con Dios. Puede que crea en Dios, puede que vaya a una iglesia, puede que se conduzca bien, pero no tiene conexión con Dios porque está muerta esa persona. Su espíritu todavía está muerto. Hay una separación. Hay entonces que aunque una persona se vea bien, aunque una persona se conduzca bien, sea un buen ciudadano, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, para Dios esa persona está muerta. Y si muere en esa condición de separación espiritual de Dios, entonces va a una condenación eterna. No es salva, no tiene comunión con Dios. Por tanto, no vivirá en la eternidad. Vivirá eternamente separada de Dios. De ahí la importancia de nosotros predicar el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio, algo ocurre en una persona con el poder de Dios y el poder que tiene el Evangelio, con el Espíritu Santo obrando en nuestras palabras, que entonces nace la fe en la gente. Y cuando nace la fe, entonces tiene la oportunidad de nacer de nuevo por el poder de Dios. Dios sopla aliento de vida cuando nosotros creemos la palabra que ha sido predicada. Por eso nosotros no sabemos quién va a responder positivamente y quién no. Lo de nosotros es hablar el evangelio a todo el mundo. Como yo siempre digo, ¿quién le iba a decir a ese hombre allá en Moca de 84 años que hablándole a un jovencito de 18, a mí, la palabra iba a penetrar en mi corazón y que Dios iba a poner fe en mi corazón para creer en la palabra de Dios? O aquellos jóvenes que estaban allí en la playa de Sosúa que me hablaron del Señor, me regalaron un Nuevo Testamento. Uno no sabe en quién Dios va a despertar la fe, cuándo la fe se va a despertar. Por eso debemos predicar el Evangelio siempre, porque en cualquier momento la fe se activa y entonces somos salvos. Entonces dice el apóstol Pablo que él nos dio vida, o les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esos delitos y pecados, en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis, caminaron, se condujeron, ese era su estilo de vida. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, algo espiritual, demoníaco, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Imaginémonos un cardumen, peces muertos en un río. Peces muertos en un río no tienen la vitalidad, no tienen la fuerza para nadar en ninguna dirección. Y por donde el río los lleve, ahí van todos esos peces muertos. Así éramos nosotros, como peces muertos, siendo llevados en el río de este mundo y siendo llevados a la perdición, a la condenación. Una corriente que desemboca en esa perdición eterna. Siguiendo nosotros los valores del mundo, el sistema del mundo, la cultura del mundo, esa cultura pecaminosa, los valores, todos los parámetros del mundo, actitudes, acciones que al fin y al cabo desagradan a Dios. Por eso los que no son cristianos siguen el estilo de vida de otros que no son cristianos, experimentan la presión del grupo de este mundo.
cómo debe hablar, cómo se debe vestir, cómo debe relacionarse, y los novios y las novias, y las mañas y los engaños y el orgullo, las mentiras. Todo eso es la corriente del mundo. Pero no solamente la corriente del mundo, sino que aquí se habla del príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que cuando no éramos cristianos, estábamos a merced no solamente de esa corriente fuerte del mundo que nos presiona, y nosotros muertos espiritualmente, sin el poder, sin la fuerza para contrarrestar nada, porque no sé ustedes, yo he visto peces en un río nadando contra corriente, y ellos le meten y le dan, y tienen fuerza, tienen la habilidad. Pero un pez muerto no tiene ninguna fuerza, ninguna capacidad, ninguna fortaleza. El río se lo va llevando por donde quiera. Pero no solamente es el mundo, no solamente es el río, sino también hay espíritus malignos que operan en el mundo. Por eso uno ve también el mundo como está, y las influencias demoníacas donde quiera uno las ve, porque el diablo está metido en las mentes, en los corazones, en las modas, en los niños, en los programas infantiles, en los programas de jóvenes, en la música, en las artes, en todo, en la educación. El diablo está metido. Hasta en la sopa está el diablo metido, influenciando este mundo, afectando este mundo. Y es tan así que dice 2 de Corintios 4, que si nuestro evangelio está encubierto, dice el apóstol Pablo, dice que entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, que Satanás está haciendo una obra en las personas que no conocen a Dios para impedirles conocer a Dios, para que no tengan la revelación, para que no tengan luz. Y en la misma parábola del sembrador, dice Jesús que cuando se riega la semilla y la semilla queda ahí a flor de piel, queda ahí mismo, en el mismo camino, dice que las aves del cielo vienen y se la comen. Y dice que esto significa que cuando alguien oye la palabra, el diablo viene inmediatamente y arrebata esta palabra. Con dudas, con interrogantes, pero tú piensas, con ridiculeces, con burla, con de todo. Le quita esta palabra para que la persona no pueda recibirla, para que no pueda atesorarla, para que no pueda creerla, para que no pueda germinar y para que no dé fruto. Las personas que están alrededor nuestro, que no conocen al Señor, tienen una influencia demoníaca, un trabajo demoníaco para que no escuchen, para que no crean. Incluso ese trabajo muchas veces se extiende hacia nosotros. Que uno le quiere hablar del evangelio a alguien, pero Satanás nos pone muchas dudas. Y tú le vas a hablar a fulano, pero esa persona, mira, que no te va a recibir, que te va a hacer esto, que te va a hacer aquello. Y nos llena de temor, nos llena de vergüenza, porque el enemigo está haciendo una obra en el mundo. De esta manera, el apóstol Pablo da a entender que la influencia de Satanás se manifiesta en todas las actividades pecaminosas, en los gobiernos, en las empresas, en las familias, en todo el mundo, el enemigo está obrando. Cuando uno ve la maldad, cuando uno ve el crimen, cuando uno ve las guerras, cuando uno ve la corrupción, la inmoralidad, las enfermedades, la destrucción, la desintegración del hogar, la idolatría, el orgullo, todo esto es obra del diablo operando en un mundo muerto y caído. Ahora dice que todos nosotros, versículo 3, entre los cuales, todos nosotros, entre esos hijos de desobediencia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esos hijos de condenación, esos hijos que andan de espalda a Dios, entre los cuales también todos nosotros, no se excluye Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo. Por eso nuestras vidas se puede dividir como la humanidad, por lo menos de esta parte del mundo, antes y después de Cristo. Todos podemos decir, antes de conocer a Cristo yo era así, así, así. Después de conocer a Cristo yo soy así, así, así. Como siempre decimos, no perfectos,
pero sí en un proceso de perfeccionamiento. Con defectos, con virtudes, pero podemos decir, antes de conocer a Cristo yo era así. Después de conocer a Cristo yo soy así. Y lo que marcó la diferencia fue la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Él es quien nos ha transformado, quien sopló aliento de vida sobre nosotros y nos hizo resucitar. Nosotros ahora tenemos comunión con Dios, tenemos relación con Dios, tenemos intimidad con Dios, que antes solamente creíamos en Dios, sabíamos de la existencia de Dios, pero ahora le conocemos. Entre los cuales también todos nosotros, ahí nos encontramos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así era que nosotros vivíamos, con los deseos de nuestra carne también, haciendo lo que nuestra carne, nuestros pensamientos nos dijeran. Vivíamos entonces siendo influenciados por el mundo, por el diablo y por nuestra carne. Y estábamos muertos. Éramos hijos de desobediencia y éramos hijos de ira. Merecíamos la ira, la condenación de Dios. Así estábamos todos nosotros, hermanos. Nadie, ninguno de nosotros merecía la salvación. Ninguno de nosotros tenía la capacidad para volvernos a Dios. Ninguno de nosotros. Por eso estos textos que siguen son textos reveladores. Porque a veces a uno se le olvida de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha librado, hacia dónde nosotros nos estábamos dirigiendo. Que nosotros íbamos a una condenación como todo el mundo. Que así como están algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros amigos que están perdidos, están sin luz, están sin Dios, sin esperanza, sin revelación, así estábamos nosotros. Y a veces pensábamos que estábamos acabando, que nos lo estábamos comiendo, o pensábamos que éramos mejores que todo el mundo, o más santo, o más religioso, o más pegado de Dios. En nuestra ignorancia, en nuestras tinieblas, así andábamos nosotros. Dice el versículo 4, pero Dios, la intervención de Dios en nuestras vidas es lo que marca una diferencia. La intervención de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, es lo que marca una diferencia. Y si esa intervención se mantiene constante, es lo que va a marcar mi vida, es lo que va a marcar mi destino, es lo que va a marcar mi matrimonio, mi familia, mi ministerio, mi trabajo, todo. La intervención de Dios en mi vida. Pero Dios, en esa condición terrible en la cual estábamos, que es rico en misericordia. El primer elemento que menciona aquí de Dios es rico en... Nos hacen falta las mujeres. Lo primero que dice que Dios es. Amén, amén. Vamos a tener que buscarle de la pisita y los kipes de allá abajo a ver si nos despertamos. Por su gran amor con que nos amó. La segunda cosa que dice de Dios. Entonces lo primero es que Dios es. La segunda. Dos cosas. Rico en misericordia. La segunda, su gran amor con que nos amó. Aún, versículo 5, estando aún. Estando nosotros muertos. ¿Estando cómo? Muertos. En pecados. Nos dio vida. ¿Qué nos dio Dios? Vida. Juntamente con Cristo nos dio vida, estando nosotros en una condición de total imposibilidad, nos dio vida. Eso no fue que nosotros movimos un dedito, como que había un chin de vida, que movimos un ojo, que no era nada. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No importa si era muy profundo pecado o si éramos muy religiosos, no importa. Todos, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados.
nos dio vida juntamente con Cristo y añade, por gracia sois salvos. ¿Cuál es el tercer elemento de Dios? La gracia. El primero es misericordia. El segundo y el tercero, la gracia. Y dice el versículo 6, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, todo lo que le ha ocurrido a Cristo nos ha ocurrido a nosotros también. Nos resucitó, dio vida y nos hizo sentar allá en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su qué, de su gracia, en su qué, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Pueden descubrir el cuarto elemento de Dios aquí? Bondad. La primera entonces, misericordia. El segundo, el tercero y el cuarto, bondad. Y entonces aquí remacha, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Y aquí introduce un elemento nuevo que ya no es de Dios, sino de nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí hay cuatro elementos que produjeron nuestra salvación. Cuatro elementos que se conjugaron para producir vida en nosotros: misericordia, amor, gracia y bondad. La misericordia hace que Dios tenga compasión de nosotros, se identifica con nuestra desgracia, con nuestra condición, y hace que no nos dé el pago que merecemos por nuestras malas acciones. Eso es misericordia. Aunque nos merecemos que la justicia nos dé el pago, pero por su misericordia no nos da el pago que merecemos, sino que se conduele de nosotros. Tiene compasión, mira nuestra desgracia. Lo segundo es el amor. Es la capacidad de Dios de ir por encima de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestros errores, de nuestros delitos. El amor de Dios cubre multitud de pecados y el amor de Dios hace que Él nos ame a pesar de nuestros pecados. Nos ama no porque nosotros lo merezcamos, sino a pesar de nuestros errores. Por gracia, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Por gracia hace entonces que Dios nos dé de gracia, nos da lo que no nos merecemos. Por la misericordia no nos da lo que merecemos por nuestras malas acciones, pero por gracia nos da lo que nosotros no merecemos. Nos da la salvación, nos da el perdón de los pecados. Y por su bondad, la bondad expresan los buenos deseos de Dios para con nosotros. Como dice la palabra de Dios en los evangelios, buena voluntad de Dios para con nosotros. Los buenos deseos que Dios tiene para con nosotros. Hermano, con un Dios así, nosotros vamos hasta Pekín, hasta la China. Un Dios que tiene misericordia de mí, un Dios que me ama, un Dios que tiene gracia sobre mí, que la gracia de Dios me favorece, un favor inmerecido, y que su bondad tiene buenos deseos para conmigo. Todo eso hizo que nosotros obtuviéramos la salvación y la vida eterna. Es decir, que somos salvos porque Dios se apiadó de nosotros, nos tuvo misericordia, no enojo, no nos tuvo ganas, que le tengo pique a esa gente, no, sino tuvo misericordia.
Por su gran amor con que nos amó, le hizo pasar por encima nuestros pecados. De pura gracia, su gracia abundante, su favor inmerecido, sus acciones inmerecidas a favor nuestro nos bendijeron, y por su inmensa bondad hacia nosotros, sus buenos deseos para con nosotros, nosotros hemos sido salvos. Todo esto lo hace Dios a través de Jesucristo. Nada hace Dios si no es a través de Jesucristo. Vayamos a los versículos 5 al 7 nuevamente. Dice el versículo 5, que nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de Jesucristo. Nada se consigue de Dios si no es a través de Jesucristo. No es a través de una iglesia, no es a través de un pastor, de un sacerdote, del papa, de una religión, de la evangélica, de la católica, de la mormona. No es a través de nadie, de ninguna institución. Todo lo que Dios hace, lo hace única y exclusivamente, absolutamente a través de Jesucristo. El que no entró por ahí está más perdido que el hijo del Inver. Puede pensar que se la está comiendo, que está acabando, que es salvo, que yo tengo mi religión, que yo hago buenas obras. Miren, lo que sea, el que no entró a través de la puerta, por el único camino, está perdido. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro lo dijo: en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo dijo: así como hay un Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único vínculo, el único medio para recibir las bendiciones de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios. Por eso me da gracia, porque yo sé que las personas no lo dicen con maldad, pero me da gracia cuando los nuevos creyentes están dando su testimonio y dicen que estaban por ahí buscando iglesia y buscando a Dios, y que cuando llegaron a esta iglesia, ¡pum!, ya como que recibieron la salvación, como si la iglesia le hubiera dado la salvación. Yo entiendo que lo dicen desde su posición de ingenuidad y de buenos deseos y de falta todavía de crecimiento, de luz. Pero de ninguna manera la iglesia puede dar salvación, vida eterna a nadie. Es Jesucristo, la única persona que nos une con Dios, que perdona nuestros pecados. Ese es Jesucristo. Ahora, todo lo que Dios hace a través de Jesucristo, ¿de qué manera uno lo recibe? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el puente? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está el gran misterio, ahí está lo que Dios ha establecido, por medio de la fe. Y ahí todos tenemos acceso, todos podemos ejercer fe, el rico, el pobre, el negro, el blanco, el nacional, el extranjero, el educado, el no educado, todos, el obrero, el profesional, todos podemos ejercer fe. Por medio de la fe, nosotros accedemos a lo que Dios tiene para nosotros. Todo el mundo puede tener fe y recibir las bendiciones de Dios, recibir la salvación de Dios. La fe es el puente, es el medio para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Alguien dijo: gracia es la parte de Dios, fe la parte nuestra. Nosotros no podemos producir salvación. Nosotros no podemos producir perdón de pecados.
No podemos mover a Dios en su gracia, su misericordia. Eso Dios lo ha decidido hacer. Ahora nosotros podemos poner nuestra fe en lo que Dios ha hecho. Y Pablo lo aclara de inmediato: por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está más claro que el agua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no sé dónde están las personas que no pueden leer, entender este texto, cuando dice yo tengo mi religión, cuando dicen si yo me muero Dios sabrá que va a pesar mis obras buenas y las obras malas, y que yo voy a la iglesia y que yo hago buenas obras, cuando aquí lo dice tan y tan y tan claro: no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo entré a la salvación porque, mira, es verdad que yo era pecador, sí, pero mira, Dios me vio, y Dios vio que yo era una persona sana. Dios me vio que yo era una persona de buen corazón. Dios me vio que yo le hacía bien a la gente. No. Dios lo que vio fue pecado, maldad, inmundicia, mortandad, hedor a muerte. Pero por su misericordia, su gran amor, su gracia y su bondad, Él obró en nosotros y nos hizo renacer para esa esperanza viva. Por eso no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, para acercarnos a Dios, para recibir el perdón de pecados, para entrar al cielo. Nada, no es por obras. ¿Estamos claros en esto, hermanos? No es por obras. No hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación. Dice aquí: para que nadie se gloríe, que nadie diga, no, yo hice esto. Imagínense, si la salvación costara algún tipo de sacrificio, de dinero, de hacer lo que fuera. Vamos a ir de rodillas de aquí a tal punto y nos pelamos las rodillas, y ahí vamos a adquirir la salvación. O vamos a dar dinero, vamos a vender la casa, vamos a dar todo a los necesitados, a los pobres, y ahí nos ganamos la salvación. Va a haber motivo, espacio para gloriarnos, para decir yo hice. Esto no fue, tú sabes, Dios solo, o sea, yo hice mi parte, yo me cantié también, yo me fajé. No hay un espacio para la salvación. Por eso los cristianos en este sentido nos volvemos humildes por un lado. Humildes porque sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos que ninguno merecíamos perdón y salvación. Sabemos que todos íbamos a ir a una condenación para siempre. Sabemos, por un lado hay una humildad, pero por otro lado hay una especie de orgullo santo, si se puede llamar así, al decir: ahora yo soy salvo, ahora yo conozco a Dios, ahora yo soy perdonado. Pero eso lo decimos no con orgullo personal, sino lo decimos con satisfacción y con fe por lo que Dios hizo por nosotros. Que la gente no entiende y dice: pero ¿y cómo tú dices que eres salvo? Eso es orgullo, eso es vanagloria. No, eso es seguridad de que yo estaba perdido, y por la gracia, la bondad, la misericordia, el amor de Dios, ahora soy salvo. Entonces sí hay una humildad al reconocer de dónde venimos, pero hay una satisfacción de que ya somos salvos y que conocemos a Dios, y no por nada que nosotros hayamos hecho. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos andábamos en la corriente perdida de este mundo, obedeciendo a los espíritus de las tinieblas. Todos andábamos obedeciendo los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Dios fue quien nos dio vida. Dios fue quien nos resucitó. Dios fue quien nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Las obras no tienen ningún espacio como medio para ganarnos la salvación. Ahora, me quedan 5 minutos. Y ahora es que le voy a dar el mensaje. Aquí era donde yo quería llegar, al versículo 10. Porque somos hechura suya. Vamos a leerlo todos juntos.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay un espacio para las buenas obras. Lo primero que dice que somos hechura de Dios. ¿Qué quiere decir que somos hechura de Dios? Miren, a mí no me gusta hablar de las palabras en griego, como dando la impresión de que yo sé griego. No, estudié un chin, pero me gusta cuando la palabra en griego nos trae luz a nuestro español y a nuestro entendimiento y al significado. Cuando aquí dice que somos hechura suya, ¿saben cuál es la palabra que se está usando en griego? Poema. ¿A qué le suena eso? A poema, ¿verdad? Así mismo es. Poema designa a un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano, que tiene en su contenido la idea de armonía, de hermosura, de equilibrio. Poema hace énfasis en Dios como un diseñador maestro. Implica la obra de un artista. Cuando entonces hablamos que nosotros somos hechura, obra de Dios, está hablando que nosotros somos como el arte de Dios. Y fíjense qué interesante, porque hay otra palabra en la Biblia que se usa para obra, que es ergón, que implica el trabajo que todos nosotros hacemos, el servicio, el trabajo, la ayuda, la obra. Pero cuando se refiere a nosotros en este caso, no se usa la palabra ergón, sino se usa la palabra poema. Tú y yo somos el poema de Dios. Nosotros somos la construcción de Dios. Lo que Él con sus propias manos nos ha hecho. Él con sus propias manos nos ha dotado. Es como que Él nos diseñó, Él nos trabajó. Y lástima que yo no sé de esto de escultura y pintura y arte de este tipo, pero es la creación de Dios que Él se imaginó, que Él pensó, que Él diseñó, que Él se gozó como nos gozamos los artistas. En mi caso, con la música, si voy componiendo una canción, me voy gozando con los acordes, con la melodía, con las cadencias, con los tonos, con los disonantes. Me voy gozando con eso. Así Dios se fue gozando contigo. Ahora, mucho más, en esta nueva criatura, en esta nueva creación. Nosotros somos la poesía, la creación, el diseño de Dios. Antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. Con la conversión ahora Dios trajo equilibrio, Dios trajo armonía, Dios trajo belleza, Dios trajo simetría, Dios trajo orden. Somos el poema, el arte de Dios, la obra de arte de Dios. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense que todo es en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús, una nueva criatura en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos una nueva creación. Por eso yo digo, esta es una de las razones por las cuales yo creo en el cristianismo. Porque el cristianismo no es que nos da una serie de normas, de leyes, sino que nos da la vida adentro. Adentro. Hay algo que se produce adentro de nosotros. Es como cuando nosotros estábamos chiquitos, que nosotros jugábamos con carrito y las muchachas jugaban con muñecas y jugábamos de muchísimas formas. Cuando crecimos, nadie nos tuvo que decir que no jugáramos con carritos. Algo adentro cambió, maduramos internamente. Así mismo nosotros.
Ahora nadie nos tiene que decir que no hagamos esto, que no hagamos aquello, sino que adentro tenemos la nueva vida de Dios, que Dios sopló sobre nosotros y somos diferentes. Por eso antes cuando pecábamos no nos sentíamos mal, pero ahora pecamos y nos sentimos mal. Y uno dice, pero ¿y qué pasa? Ah, es la nueva vida en Cristo que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo que sopló, esa nueva criatura. Somos creados en Cristo Jesús, la obra de arte de Dios en Cristo Jesús, haciendo una nueva vida. ¿Para qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, pueden mantener el versículo 10 ahí todo el tiempo, para buenas obras, para buenas acciones, para las cosas que Dios tiene pensada, como vamos a ver, las cuales Dios preparó. ¿Dios qué? ¿De qué? De antemano. Ven acá, esto para mí está como demasiado profundo. Está diciendo aquí que yo soy una obra de Dios, la obra de arte de Dios, que Él diseñó, que Él se gozó, que me ha dado una nueva vida para que hagamos buenas obras que Él de antemano pensó y preparó. Prepararse de antemano implica prepararse en un momento anterior o en una expectativa de un evento. Tú tienes un cumpleaños, tú tienes una celebración, tú tienes una boda, tú tienes algún tipo de evento y tú te preparas de antemano y tú sabes ya lo que va a pasar. Tú haces un programa, tú preparas el brindis, vas a hacer el brindis, preparas el local, tú preparas de antemano. Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Tú sabías eso? Que Dios ha preparado buenas obras para ti de antemano, que Él está pensando en ti, pensó en ti, ideó unas obras, planificó unas obras para que tú camines en esas obras. Dios pensó con anticipación en usarte como su instrumento, como su canal de bendición. Dios en sus propósitos señala de antemano las buenas obras especiales para cada uno. Él prepara oportunidades, encuentros que pudieran parecer casuales para que nosotros las ejecutemos. Él preparó esas buenas obras, esas buenas acciones, esa forma de servicio. Por tanto, yo no soy guiado, no debo ser guiado meramente por mis necesidades, por mis emociones, por las metas y necesidades de la sociedad o de otras personas, sino que soy guiado por las obras que Dios tiene ya preparadas para mí. Entonces, para mí, lo más importante debe ser: Señor, ¿qué es lo que tú tienes en este día para mí? ¿Cuáles son las buenas obras que ya tú preparaste de antemano para mí en esta semana, en este año? Pensemos como Jesús. Él decía: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No estoy para decirle sí a todo el mundo, sino para decirle sí a lo que Dios tiene preparado para mí. Dios mismo preparó estas buenas obras para mí. Si hago mis cosas, le dejaré a Dios en su mano las buenas obras que Él preparó para mí, para que yo camine en ellas. Por eso definimos éxito no como el logro de metas, sino como el lograr aquello que Dios ha preparado para mí. Eso es éxito, andar en las obras de Dios, andar en lo que Él ha preparado para mí, no en lo que me traza la sociedad, agarrar aquello para lo cual fui agarrado por Cristo Jesús. Por eso las buenas obras no son meros accesorios de la vida cristiana, sino parte del plan eterno de Dios para su pueblo. Y para que hagas estas buenas obras, juntamente con esto también Dios te ha dotado, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha capacitado para servirle, para que sea de bendición para otras personas. ¿Cuáles buenas obras, cuáles buenas acciones tiene Dios para ti en este día o en esta semana? ¿Cuáles son las obras que de antemano Dios pensó, Dios planificó para ti?
Por eso debo estar atento a las oportunidades de servir a Dios, de compartirle una palabra a alguien, de darle una palabra de ánimo, de predicarle el evangelio a alguien, de ayudar a alguien económicamente o ayudar a alguien con mis conocimientos. Yo pienso, por ejemplo, en Jesús. Tantos encuentros, vamos a decir entre comillas, casuales que Jesús tuvo, pero era parte del plan de Dios para él. Iban a comer a un lugar, ahí se encuentra con una mujer samaritana y él entiende que eso es parte de la agenda de Dios, de las buenas obras de Dios para él. O de noche, quizás ya él estaba cansado, descansando, y llega un hombre llamado Nicodemo a hablar con él. Lo entiende como parte de las buenas obras de Dios, la agenda de Dios. O va a un estanque y encuentra ahí a una persona que está postrada y entiende que esa persona es parte del plan, de la agenda de Dios. O cuando una mujer le toca por detrás, entiende que eso es parte de la agenda de Dios. O él está predicando en una casa que está llena y bajan a un paralítico, 4 personas lo bajan por el techo, entiende que eso es parte de la agenda de Dios. Yo creo que Dios quiere despertar nuestra sensibilidad a lo que Él está trayendo cada día, con situaciones que a veces no entendemos, pero que son parte de la agenda de Dios, de las buenas obras que Dios tiene para ti y para mí. Dios nos trae personas para hablarles. Quizá nosotros pensamos que se trata de un negocio. Quizás pensamos que se trata de algún tipo de intercambio. No, Dios la está trayendo con algún propósito. No importa de lo que se esté hablando. Sé sensible a lo que Dios quiere traer, porque Dios nos da oportunidades para compartir las buenas nuevas de salvación, para darle una palabra de ánimo a alguien, para darle una palabra de consuelo a alguien. No te dejes llevar solamente por el plano profesional, natural, humano. Abre tu corazón, abre tu mente a lo que Dios está trayendo. Mantente siempre pendiente, porque no somos seres humanos comunes y corrientes. Somos representantes de Dios aquí en esta tierra. Somos embajadores de Dios aquí en esta tierra. Tú puedes compartir tu testimonio de salvación, realizar algún tipo de servicio, algún tipo de ayuda a alguien, bendecir a alguien. Eso es éxito. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuáles son sus obras que ya Él preparó de antemano, que Él destinó, que Él pensó para que yo camine en ellas? ¿A cuáles personas Dios va a traer? Dios va a traer a mi vida para que yo las bendiga. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un embajador, un representante de Dios. Tú eres la luz de este mundo. Donde tú llegaste, llegó la luz de Dios. Donde tú llegaste, llegó la paz de Dios. Donde tú llegaste, llegó el poder de Dios. Donde tú llegaste, los ángeles de Dios van contigo. El poder de Dios va contigo. Dios ha preparado estas buenas obras, las pensó, te creó, te dio la vida, preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas, dice el fin del versículo. ¿Para qué? Eso es un propósito. Con el propósito de que andemos en ellas. Dios preparó las buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Y fíjense qué interesante. El andar aquí del versículo 10, para que anduviésemos en ellas, es el mismo andar del versículo 2. Que nosotros antes anduvimos en la corriente de este mundo, en pecado, en maldad, pero ahora tenemos la oportunidad de andar en las buenas obras de Dios. ¡Qué privilegio! Antes andábamos en pecado, ahora andamos en la agenda de Dios. Andamos siendo instrumentos de Dios. Antes estábamos perdidos, pero ahora estamos salvados y salvando a otros y bendiciendo a otros. Como las obras malas formaron parte de mi vida anterior, ahora las obras buenas forman parte de mi vida nueva. Como antes andábamos en la corriente de este mundo, ahora andamos en la corriente de la nueva vida en Cristo. Por eso, cuando vemos las buenas obras, tenemos que buscar el lugar exacto para estas buenas obras.
No por obras, para que nadie se gloríe. Y hemos sido creados para buenas obras. ¿Dónde están las buenas obras? ¿Dónde ubicamos las buenas obras? No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Imaginémonos que la salvación es este púlpito. Aquí está la salvación. Lo que dicen los versículos 8 y 9, si ponemos aquí las buenas obras, no es antes de, no es que las buenas obras nos van a llevar a la salvación. No. La bondad, la gracia, la misericordia, el amor de Dios a través de Jesucristo por medio de la fe nos llevan a la salvación. Después que somos salvos, el Señor nos hace nuevas criaturas, hace un diseño nuevo de nosotros y prepara buenas obras para que entonces nosotros caminemos en estas buenas obras, bendiciendo a los demás. ¿Se dan cuenta el lugar que tienen las buenas obras en las Escrituras? Las buenas obras no son para la salvación, sino son porque somos salvos. Las buenas obras no nos llevan a la salvación, sino que porque somos salvos, entonces hacemos buenas obras. El asunto es que como nosotros los cristianos, principalmente los evangélicos, le hemos salido huyendo a las buenas obras porque la gente habla de buenas obras para la salvación. Entonces nosotros no queremos saber de buenas obras. Pero sí, hay un espacio para las buenas obras que ya Dios preparó de antemano para nosotros. Después que somos salvos, hay muchísimas buenas obras que Dios quiere que nosotros caminemos. No para ser salvos, ya la salvación la adquirimos por la gracia, el amor, la bondad, la misericordia de Dios a través de Jesucristo y por medio de la fe. Pero después de ser salvos, ahora hay un mundo que Dios ha preparado de buenas obras para que nosotros caminemos, actuemos, vivamos en esas buenas obras. ¿Se entendió esto, hermanos? De modo que las buenas obras no justifican, pero el justificado obra. Las buenas obras no salvan, pero el salvado obra. Las buenas obras no son para ser salvos, sino porque somos salvos. Así que ve a este mundo confiado de que Dios tiene buenas obras para ti. Con un taxista, en una guagua, en la oficina, donde quiera, Dios te quiere usar. Con lo que tú tienes, con tus limitaciones, donde tú te desenvuelves, con tus habilidades, en tu trabajo, en tu escuela, en la empresa, con tus amigos, donde quiera que tú vayas, Dios quiere usarte. Ya Él preparó de antemano estas buenas obras para que tú camines en ellas. No veas las cosas meramente como coincidencia. Pregúntale a Dios cada día: Señor, ¿qué tú has traído para mí? Jesucristo decía: yo no hago nada por mí mismo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso yo hago. Hermanos, eso es éxito. Hacer lo que Dios quiere que yo haga, eso es éxito, ya. El éxito no es el logro de metas meramente. Eso es muy hueco, muy vacío, muy natural, muy humano, muy materialista. El éxito es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Cuando yo hago lo que Dios quiere que yo haga, no importa si es predicarle aquí a una sola persona, aunque haya miles por allá, si eso es lo que Dios quiere, eso es el éxito. Felipe, en el libro de los Hechos, estaba teniendo un éxito tremendo en Samaria y Dios lo movió para hablarle a una sola persona, a un eunuco de Etiopía, a una sola persona. Por eso cuando nosotros estamos conectados con Dios, no importa lo que esté pasando alrededor, lo que hagan otros, no importa. Yo estoy conectado con Dios y este es el plan de Dios para mi vida. Estas son las buenas obras que Dios tiene para mí. No importa cuántas necesidades hayan y cuántas demandas hayan, nos guiamos por el Espíritu de Dios, por lo que ya Dios ha preparado. Y lo grande, hermanos, es que cuando nosotros andamos
como gallo loco, de aquí para allá, de allá para acá, y sobregirado, y trabajando aquí, trabajando allá, trabajando, haciendo y sirviendo. Eso es bueno. Pero yo me imagino a Dios con todas las obras que Él tiene para mí en sus manos. Y yo loqueando por aquí, y voy por allá, y hago esto. Y Dios con sus obras ahí para que yo las haga. Por eso lo primero, cada día pregúntale a Dios: Señor, ¿qué tú tienes para mí? En tu trabajo, con tus dones, con tu servicio, con tu carrera, en tus estudios, en todo lo que tú hagas. Señor, ¿qué tú tienes para mí? Porque nosotros estamos vestidos aquí en este mundo de ingenieros, de abogados, de choferes, de obreros, de lo que sea. Pero en esencia lo que somos es representantes de Dios, la luz de este mundo, embajadores de Dios. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte en todo. Guíame, Señor, hazme sensible a tu voz. Espíritu Santo, ven, Señor. Danos una revelación, Señor. Danos una revelación, Señor. Revelación de tus buenas obras. Obediencia, Señor, para seguirte. Guíanos, Señor. Dios tiene tantas cosas buenas para nosotros. Tantas cosas buenas, tantas bendiciones. Tú eres la creación de Dios. Tú eres la obra, el poema de Dios. El arte de Dios eres tú. No te menosprecies. Con todo cuidado, Dios sopló sobre ti aliento de vida. Te ha amado. Su gracia ha sido sobre ti, su misericordia sobre ti, su bondad sobre ti. Y en Jesucristo Él ha hecho una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Pensó en ti, tiene un plan y ha preparado tantas cosas buenas, tantas buenas obras para que tú seas el canal de bendición, el instrumento de su gloria. Yo quisiera hacerte un llamado a disponibilidad, a decirle al Señor: Señor, guíame. Señor, cuenta conmigo. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero obedecer tu voz. Quiero ser un canal de bendición para las personas que tú me pongas enfrente. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo estoy disponible a ti. Te voy a pedir que ahí donde estás te ponga de pie, diciéndole: Señor, cuenta conmigo. Quiero servirte. Quiero ser un instrumento tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este ejército de soldados, tus hijos, tus hijas, que te aman. Gracias, Señor, que tú nos has creado. Gracias, Dios, que tú tienes planes con nosotros. Gracias, Dios, que tú tienes esas buenas obras. Te decimos: henos aquí. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Dios, como instrumentos de tu gracia, de tu poder, de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia. Úsanos, Señor, para alcanzar a otros, para bendecir a otros.
en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y ahora quisiera hacer un llamado a aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesús. Si tú quieres recibir la salvación, el perdón de tus pecados, ya Dios lo ha hecho todo en Cristo Jesús. Lo único que necesitas ahora es la fe para recibir todo de Dios. ¿Quieres ponerte en contacto con Dios? ¿Quieres recibir las bendiciones, el perdón de tus pecados? Ahora a ti te voy a pedir que te pongas de pie. Si quieres tener este encuentro con Jesús, te voy a pedir que te pongas de pie. Si quieres activar tu fe, qué bueno, Dios te bendiga. 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 Amén. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga. Es a través de la fe que uno hace el contacto con Dios. No es porque uno lo merezca, no es porque uno sea bueno, no porque uno sea santo, es por la fe. Así de sencillo. ¿Alguien más quiere ponerse de pie? ¿Alguien más? Me gustaría orar con ustedes y orar por ustedes. ¿Pudieran pasar aquí al frente, por favor, para que oremos juntos? Vamos a dar un aplauso al Señor. Y vamos todos a orar. Todos vamos a ponernos de pie, por favor. Pónganse aquí frente a mí, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios: Señor, yo te necesito. Señor, perdona mis pecados. Señor, yo quiero conocerte. Ahora que se active la fe, ahora la fe, para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que queremos. Activar la fe, activar la fe. Todo lo que Dios hace, nosotros lo recibimos por fe. Todo, todo lo que Dios hace. Si hay alguien más que quiere pasar, unirse a este grupo, este es el momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Y ustedes que están aquí al frente, yo voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que entre en nuestras vidas. Repítanla, por favor. Yo la voy a repetir. Yo la voy a mencionar frase por frase. Así que oren conmigo. Cerremos nuestros ojos. Y digan: gracias, Dios, por tu amor. Dilo fuerte. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu gracia. Reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Yo abro la puerta de mi corazón. Y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Gracias por darme la fe. Gracias porque Jesús murió por mí. Yo te acepto, Jesús. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios. Amén. Amén. Yo voy a orar por ustedes. Cierren sus ojos. No tienen que repetir esta oración. Padre, bendice estas vidas. Bendícele, Señor. Bendícele, Señor. Tú los has traído. Tú has provocado esta fe, Señor. Tú tienes planes con ellos. Yo puedo ver estos planes: planes de bendición, planes en la familia, planes en el matrimonio, planes en la salud, planes en las finanzas. Yo puedo ver estos planes: planes de bendición, de una vida rica en ti, Señor. Deleitosa, una vida abundante, plena en ti, Señor. Bendícele, Señor. Ayúdale, Señor, a crecer así como tú nos has ayudado a crecer a nosotros. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdale, Señor. Tómales de la mano, Señor. Llénales de tu presencia y de tu Espíritu Santo. En tus manos los ponemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Mire, le voy a pedir, Joel, por favor, tú puedes pasar con ellos. Le voy a pedir que pasen a este saloncito, que tenemos un presentico para ustedes. Así que pasen, por favor. Sigan a uno de estos sugieres. Gracias. Gloria a Dios.
Te exaltamos. Aleluya. ¿De qué tono tú estás? Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, y te exaltamos. Seis, no se lo pierdan. Vamos a escuchar estos tremendos testimonios. Bueno, hermanos, vamos a hacer despedido. Tremenda palabra que nos ha dado Dios hoy mediante nuestro pastor. Y esta mañana yo, mientras oraba, sentí una palabra y decía dentro de mí: yo primero tengo que esperar que el pastor predique para saber si esta palabra es de Dios o no. Pero realmente veo que no hay coincidencia en Dios. La palabra que sentí es que no hay pecado que hayamos cometido. No hay pecado, no hay cosas que hayamos hecho que no podamos venir delante de la presencia de Dios y entregarlo a Él y Él perdonarnos a nosotros, hermanos. En su inmensa misericordia, en su gran amor, en su gracia y en su inmensa bondad, Dios nos perdona, hermano. Vamos a ponernos en actitud de reverencia y pongámonos sobre nuestros pies para que oremos y seamos despedidos. Padre, te damos gracias, Señor.
Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, porque tú una vez más, Señor, nos bendices. Una vez más tú nos hablas, Señor, mediante tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por la adoración, Señor. Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor, buscando más de ti, Señor. Y dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, esta semana que inicia hoy, Señor. Que tú nos guíes, Señor, en todo momento. Que tú nos dirijas. Señor, que podamos hacer tu voluntad, Señor. Que podamos hacer, Señor, y cumplir tu propósito, Señor, en nuestras vidas, Señor. Acompáñanos siempre, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice: saludémonos, hermanos, en el amor de Cristo, unos a otros. Por aquí adelante vamos a tener un grupo de ministración para el que necesite oración pueda venir y pedir para que oremos por ellos, hermanos. Dios le bendiga. Llenas de gozo todo mi ser, me regocijo, Dios.